En otros temas, las campañas electorales, ayer el candidato de la coalición PRI Verde PANAL, José Ángel Córdoba Villalobos, se refirió a la reciente visita. El lunes pasado estuvo aquí Margarita Zavala, ex primera dama de México, apoyando a su contrincante Héctor López Santillana. Zavala es amiga personal de José Ángel Córdoba Villalobos. Él se explicó esta visita por el carácter institucional de la militante panista, la esposa del expresidente Felipe Calderón. Dijo que el proyecto, Margarita Zavala dijo que el proyecto del candidato panista es la mejor opción que tienen los leoneses, aunque en ningún momento habló mal de José Ángel Córdoba Villalobos. Para el ex secretario de Salud, precisamente en esa administración, la de Felipe Calderón, Margarita Zavala es una mujer institucional, así se lo explica. Escuchemos lo que dice. Primero, Margarita es mi amiga, es una mujer a quien yo admiro, respeto y agradezco todo el apoyo que me dio siempre. Es una mujer muy valiosa. Y es institucional, entonces pues obviamente que iba a hacer un comentario así. Qué lástima que su partido no la apoyó para haber sido legisladora, porque la verdad, como digo, es una gran mujer y respeto por supuesto sus opiniones. Córdoba también habló de las críticas que ha recibido por presentarse como candidato ciudadano, específicamente del dirigente municipal del PAN, Alfredo Olín Altamirano. Dijo que quienes buscan engañar son los panistas, que él no milita en ningún partido político, que es un ciudadano que fue registrado para participar en la contienda electoral por el PRI. Dijo que no se avergüenza de ninguna de las instituciones a las que representa. De nuevo, Córdoba Villalobos. Pues yo creo que los que engañan son ellos, porque la definición de candidato ciudadano es muy clara. Los partidos tienen la posibilidad de invitar a ciudadanos que quieran participar como candidatos y que no pertenezcan a su partido. Hay varios partidos que lo hacen. El PRI en sus estatutos, que fueron modificados en agosto del año pasado, del 2014, en el artículo 166 establecen que tendrán la posibilidad de invitar a simpatizantes ciudadanos, aunque no sean miembros del partido. Yo no soy miembro ni del PRI, ni del Verde, ni del PANAL. Entonces soy un candidato ciudadano. O sea, soy una persona que viene de la sociedad, que ha sido invitado por los partidos sin pertenecer a los partidos. No estoy, no me avergüenzo de ninguno, no me puedo afiliar a los tres. Y si no, no me avergüenzo es que lo estoy representando.